Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Paloma con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador, ¿eh? No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón impresionante, le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Yo qué sé, tiene tantas virtudes Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo qué sé, un par de horas para poder contarlas a todas. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Han hecho un gran trabajo en el desarrollo del fútbol en Norteamérica, digamos. Los canadienses no se van a quedar atrás y este estadio es una muestra de la apuesta gigantesca que tienen para ese deporte. No, seguro. Han creído que el famoso soccer es importante para este país y lo están llevando adelante. Fernandinho. Ashley Young. Cristiano dirige el ataque. Jordi Alba. Cristiano Ronaldo la tiene. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Van a tener que mantener el estado físico de acá hasta el final del partido. Están cubriendo cada sector del campo, corriendo como locos. Atacan por los costados. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Cristiano y el disparo! Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Fernandinho. Ashley Young. Vemos que este colectivo, Mario, tiene un manejo excepcional de la pelota, pero este jugador en especial es como si sus compañeros en la cancha le inyectasen más energía. Sí, señor. Eso también me parece a mí. ¡Este puede ser el de la ventaja! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Lleva la pelota a zona de peligro. Fernandinho. La maneja Matiz. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. El córner que... ¡Cristiano! Lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Ha quedado bonito el gol, Marito. Qué buen pase por arriba, pudo meter la cabeza. Qué lindo fue el gol.
Arranca nuevamente el partido, 1 a 0. Transporta la pelota a zona de ataque. David De Gea. Fernandinho. Jordi Alba. Y avanza con la bocha Ronaldo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. El pase de Cristiano. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Esa pelota ha salido, hay lateral. Parejo. Nemanja Matic. Con la bocha. ¡Le va a pegar desde ahí! Le ha faltado muy poco, pegó en el travesaño. Esa pelota que se va, lateral. Ashley Young. Fernandinho. Cristiano Ronaldo. Se acerca y crea peligro. Parejo. Jordi Alba. Fernandinho. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¿Cómo era de esperarse, Mario? Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo. En todo momento, y al final lo consiguieron. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Lionel Messi. Messi. Entra en zona de peligro. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Enorme lo de Leo Messi. Jordi Alba. Mantienen la pelota en su poder, hacen jugar al portero. Balón interceptado, no han completado la jugada. Fernandinho. Ashley Young. Se acerca zona de ataque. Cristiano Ronaldo está en el segundo palo. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Quiere tirar el centro. Matic, mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando, timorato. Recibe la bocha, la puede definir. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Ha sido una actuación desastrosa, lamentable. Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo por qué juega tan mal. La verdad, Fernando, que si miramos las estadísticas vamos a encontrar que todo es rojo. Lo vamos a mandar a marzo, porque no ha estado a su altura, no ha conectado con sus compañeros. Va, un desastre. Ashley Young. Ahora Jordi Alba. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Servidita para Messi. Le dio el poste. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahora Jordi Alba.
Ahora busca apoyarse en un compañero. ¡Ojo, arquero, que se viene! Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se le ha escapado la chimbomba. Fernandinho. Y avanza con la bocha Ronaldo. Lleva la pelota a zona de peligro. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Le acaban de sacar la pelota. Ashley Young. Fernandinho. Ahí la tiene Ronaldo. Está para pegarle. Rebote en el travesaño. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Gerard Piqué. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Golazo! La colocó allá arriba en una clase de geometría, en el ángulo. Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Interceptando el pase. Otra buena pelota, un compañero. Hoy está iluminado. Fernandinho. ¡Dale, Leo, es tuya! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los 3 palos. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Veo a estos jugadores, su química, y está claro que juntos han logrado formar un verdadero equipo. Yo también lo creo así, Fernando. El técnico ha sabido mover las piezas y elegir a los mejores. ¡Este es grande para Cristiano! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Corta bien esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Leo Messi, fácil recuperación del balón. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve. Matiz.
Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Fernandinho. Lionel Messi. Y esta, y le da nomás. Y entra. Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Hat-trick, tricota le ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se acerca y crea peligro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Muy inteligente cambio de frente. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Se les concede tiro libre, claro que hay falta, sin duda. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Muy peligroso el juego de pelota parada. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Ahí viene el tiro libre. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquilo que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. Matiz. Ahí la tiene Ronaldo. Ahí fuera de juego de Coutinho. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta es la, realmente la que nos gusta a todos. Esa pelota que se va, lateral. Parejo. Thiago. Ronaldo dominando la pelota. Jordi Alba. No está solo, tiene compañía. Coutinho. Dibujen, maestros. Ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Es impresionante. Llegó el cap. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Y seguramente lo va a hacer. Anticipa y gana muy bien sobre el costado. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega. A ver, el cabezazo y el arquero que lo tapa. Son los 4 minutos y esto se acaba. Interceptando el pase. Empiecen a cerrar las crónicas, compañeros, porque el partido está definido.
Balón que va al segundo palo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Se acerca zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Thiago. ¿Lo vieron todos? Todos lo vimos, ¿no? Sí, enorme el pase de Matic. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Está y le pega. Hay seguridad bajo los 3 palos. El arquero se queda con ella. Termina el partido en este preciso instante. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10. El equipo ganó y encima marcó 3 goles. Buena victoria, más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. El córner que llega. ¡Cristiano! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí la tiene Ronaldo. Está para pegarle. Rebote en el travesaño. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Se abre espacio y puede ser una oportunidad.